Ahí está, pone grabar porque la duda. Ahí está. Ahí va, bicho. Hagamos bien. Joder. Qué boludo. Bien. ¿Viste, la, viste ahí, estuviste viendo el cambalache que me pasaste el arreglo ese de Aníbal Arias? Está bueno, ¿no? Estuve viendo un poquito, estuve viendo la primera parte, tiri. Está algo estuve haciendo. Está con tablatura para... Sí. ¿Querés que veamos desde eso? Ese, sí, sí, más vale. Porque aparte que viste que ya veníamos con cambalache de los tres acordes de... Tienes razón. Se llama Marcato. Tipo Marcato. Che, para, escuchemos. Sí, aprendí palabras nuevas. Marcato, jugato. Cosas en la vida, escucha. Tangos, Aníbal Arias. Bueno, vamos a empezar a compartir pantalla para un cachito. Para. Esta noche va, aparte de ¿va a estar esta noche con el Chupavicho o no? ¿El otro día estuviste o no? No, porque estuve haciendo una tarea de... Tengo clase los sábados a la mañana, ¿viste? Ah. Y estoy haciendo un trabajo final muy grosso. Y el profe nos pregunta todos los sábados. Entonces nos juntamos a las 9 y yo pensé que iba a terminar temprano y no terminé. Pero sí, ahora voy a ver si me conecto un ratito para el Nacho. Pa. Total, aunque no te conectes de arranque, te conectas más tarde. Tampoco es tan exigente. Sí, sí. Vamos a empezar a compartir. Obvio. Entonces. Estamos compartiendo pantalla ya, negro, ¿no? Sí. Veo que me veo re bien, por lo menos. Me veo mejor que antes. Estás bárbaro hoy, sí. ¿Has cambiado algo el modo en algo? ¿Quién hizo? No, nada. Sigue siendo lo mismo. No, sigue siendo lo mismo. Bueno, el mismo entonces. Modo, el mismo cosa. PDF, está muy grande el PDF. Cambalache. Vamos a llevarlo a la mitad. Ahí está. Por ahí va a andar. Se ve ahí, ¿no? Sí. Para, hay que técnica de clásica, es imposible aislarla. Entonces, no podés dejar de tocar lo que estás tocando en el agudo ni en los graves. Tenés que tocar las dos cosas a la vez. O sea, bien. Tocar los dedos para que te quede el 0, 1, el, fíjate que tenés en los graves. Abajo el 0 y el 2. Esto va con dedo 2 y 3. Perdón, con 3 y 4. Para liberar 1 y 2. 3 y 4. Es como... Acá tenemos que prever. Entonces, lo que habría que hacer esto sería lo ideal, imprimir la hojita y empezar a poner la digitación nuestra. Fíjate una cosa, bicho de luz. Mira. ¿Ves qué te dice arriba? Este símbolo se llama ceño. Esto. A ver si lo puedo marcar. Ceño. Eso ahí. Puedes hacer zoom, ¿sabía? Sí, también, sí, ¿en serio? Ya sé, papá.
Eso es el famoso ceño, esto. Ajá. En ¿Y eso algún qué te indica? momento el tema para algo antes que te esté indicando algo. ¿En qué está la Re partitura? sostenido. ¿En qué está? En sol. ¿En Tiene qué la clave está? sol. ¿En qué sí, papá, la clave sol ya se entiende, pero ¿en qué está el tango? ¿Tonalidad? En do. ¿En qué tonalidad está? Te estás a punto de ligar doble cruz. Esa va a ser la multa, dos cruces en una, porque la única forma que Para, yo para. No dos me clases, dio. que le ponga dos clases Para, de el de multa. arriba es mí. Para, el de arriba es mí. El de arriba es Ya, mí. te, ya Juan, me pones los pelos de punta. Ya tenés que saber a esta altura Re. con tres, no, con tres sostenidos en qué tonalidad estamos tocando. Armaduras de Clave clave. quinta. Clave quinta. Claro, ¿y cuál tenés tres sostenidos? Ya, tenés 10 segundos para 9, 8, 7, se viene el doble cruz, 5, 4, 3, 2, 1, no Me llegás. morí. Ya moriste, doble clase. Con Yo, 3. para el A. La mayor, papito, de luz, un El chico A de luz, mayor. claro. La mayor, ahí está, bien. El A mayor. La mayor. Y este cuadrado, Sí. ese cuadrado, que es un cuadrado para nosotros, una C, esa C marca que está en 4x4. Ah, no te marca como el otro que veníamos viendo, de, ¿te Es acordás la manera más de antigua de Holman? ver el cifrado. Cuatro por Tenés que cuatro. ver después los videos de Moyano cuando hablaba de los tiempos. Eso viene de una C que sería Sí. un medio, en realidad sería un círculo Sí. completo. La mitad es un 4x4. 2x4 a veces Bien. aparece en cifrados, sabía aparecer así la C con un signo, como la raya al medio, como el signo de peso. Una Sí. C con el signo de peso, si ve alguna partitura, quiere decir que es 2x4. O sea que esto es 4x4. O sea que tenemos, aparte, si vos ves que hay dos blancas, por Sí. compás, estás viendo dos blancas acá, ¿no es cierto? Dos Sí. blancas. ¿Cuánto duran Dos dos blancas? blancas. ¿Cuánto duran? Dos tiempos. No, las dos blancas, ¿cuánto duran? Una blanca dura dos tiempos. Las dos blancas duran Cuatro cuatro. tiempos. Bueno, estás lerdo hoy, pequeño saltamonte. Bien. Una blanca Cuatro. vale dos. Una blanca vale dos. El puntillo vale. Uno. Les da. Vale uno, ¿por qué? Porque le da la mitad del valor. Entonces vale tres La la mitad blanca esa. van tres. Más una negra. Cuatro. Cuatro. Tres, otra vez. Blanca. 2, puntillo 3, negra Dos. 4. Cuatro. Estamos bien, acá blanca 2, Sí. negra 3 y esta es Blanca otra dos. 5. Negra tres. Hay otra negra más, está 4. Y dos blancas, 4. Hasta 4. 4x4 todo. Está Sí. perfecto. Todo cuatro Entonces, por cuatro. tenemos el ojete enorme de que alguien hizo la tablatura, porque Aníbal Arias no hacía estas cosas. Aníbal Arias leía música directa. Tenía oído absoluto Aníbal Arias. Es de Melo el librito. Sí, bueno, pero tenía oídos absolutos. Absoluto. Mira. Grosso el Aníbal. Justo. Chorra, por ser bueno, me pusiste al. Ah, mira qué copado. Tenemos dos tangos. Qué Dos actual, tablaturas. boludo. Sí. También Hay 4x4. Bien. más, mira. Fíjate. Ahora vamos a ir bajando tranquilo. Perdón, perdón, Confesión. la emoción. Desemocionaste un poco, hombre. Bien. Tanto. Mira, acá tenemos otro. También en 4x4. Quiero ver si hay alguno en 2x4. Alguna milonga. Derecho viejo, 4x4. También 4x4. Che, qué bueno que está con coso, ¿no? Con las tablaturas. Ayuda un montón. Esto lo podemos dar a la gente si lo pide. Ah, y esto lo han agarrado en pesado, che. Lo han escaneado en pesado. Ah, pero es el pedazo de arriba. Garúa. Tan, tan, tan. Ta, ira, rari, ira, ira. La sol, fa, mi. Qué noche llena de hastío. Está lindo, che. El La arreglo. solfa no es la cadencia española. Sí. Mirá vos la comparsita también en mi. En la. Porque Aníbal Arias hacía un arreglo de la comparsita en re menor, hacía, ¿eh? Qué raro que la arregló acá Ajá. en la menor. A un arreglo más piola, más simple. ¿Qué más tenemos? Milonguita. También en 4x4. ¿Ves que están todos en 4x4? Tienen toda la C. Es la forma Sí. antigua de ver el cifrado, ¿no?
Sur. Es una C como una E, parece. Es una E minúscula. Es una C, sí. No, es una C. Que Ah, le han una hecho C. ese adornito. Tomo y obligo. También en 4. Gira, gira. Cuando la suerte. Sí. Tan, taratán, tararán, la menor también. Y después pasa mayor, verás que todo es mentira. Y Verás acá. que nada es amor. Mira, mira lo que es el mouse, loco. Mira cómo sube el mouse. ¿Te compraste un mouse ergonómico? Tiene rueda metálica. El Logitech y tiene para tres aparatos, ¿eh? Entonces acá uso, en el 1 uso la compu grande, en el 2 uso la notebook y en el 3 el celular. Ah, buenísimo. Pero ¿por qué es Bluetooth? El celular lo pones Bluetooth. La notebook por red. Claro. La web por red. Mira, qué piola. Tres dispositivos. ¿Sabes qué estaba pensando Y cuando me tiene otra decía? aplicación que se llama Google, ya te digo, Logitech, no me acuerdo el nombre. Sí. Logitech. A ver si fue de acá. Sabía estar acá metido. Logitech, no me acuerdo cuánto. Flow, que también vos arrastras de esta compu a la otra compu, copias y pegas archivos. Lo hace vía red todo, ¿no? ¡Wow! Mira, Es recomendable el mouse. Bueno. El Logitech 720 creo que es modelo. ¿Ahora estás haciendo reseñas de mouse? Todavía no. Viste que los YouTubers les dan cosas, viste, como que hagan reseñas, mira, esto Y lo más. tengo el teclado que tengo, este te lo mostré, este. Este lo tengo que. Sí. El Retro 9 Plus. iluminado, ¿eh? Este lo viste, ¿no? Está buenísimo. El 915. Ah, buenísimo. Todo, es un fierro, es de fierro. Y las teclas se le cambian. Todo lo Logitech. Todo lo Logitech. Qué Bien. caño. Y no se la banca bien la compu. A este, al teclado. Así que estoy usándole Mira. la mitad de las funciones. Porque tengo Windows 7, una compu vieja. Ahora con la nueva ya va a estar otra cosa. Bueno, bicho. Entonces, Bien. fíjate otra cosa que te quiero mostrar de esto, que está interesante, que es la data que trae la partitura en realidad. ¿Ves qué dice acá Sí. arriba? Mirá qué lejos acá arriba. ¿Para qué? 3, 4. Eso. ¿Qué sería eso? ¿Por qué no me lo marca Tres, acá? cuatro. 3, 4, 1, 2, 1, ¿ves? 4, ¿ves que trae un 4 Sí. también? Un Sí, 1, sí, un sí. 2, acá un 3. Son los dedos Eso de la está mano golpeando. izquierda. Son los dedos de la mano izquierda. Ah. Te avisa que tenés que tocar con dedo 3 y con dedo 4 esas notas, porque tenés los bajos con dedo 1 y dedo 2. Por eso Te la da la técnica está digitación ya. acá. Y sí, para que no te pase lo que te pasó a vos, que venís tocando abajo y tenés los dedos arriba cruzados. Mira. Qué grosso. Y Ya te he no, dado pero la eso digitación. cualquier partitura del tiempo de Niapa lo traía, ¿eh? Bien, 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 bien. Dedo 3 te pide, en el 2 sostenido. Y ahora te lo pide con dedo 1 y 2. Porque después va con dedo 3, vuelvo con dedo 1. Después está piola. Dedo 3.
acá te pide dedo 4 sí. En el... Esto es un... simple. Acá te pide un la. Ahí te dice al ceño que sería, es que dice ahí al ceño, ¿no? Al ceño, sí, que el sí. Ceño estaba hasta arriba, ¿te acordás? Estaba el ceño, era esto. Era acá arriba, sí. Al ceño. Una vez un que infinito vos... con una barra cruzada. Una vez que vos volvés del como ceño, un ocho con la barra. Volví a tocar todo, después te dice el ceño. Al ceño, y después volví del huevo, sí. Del huevo, esto se llama huevo. De huevo al otro huevo. O sea que esto lo saltás. Venís la segunda vez, venís de acá, saltas de acá y vas al huevito que es el final este. Ah. Y es la... final, ¿eh? Quiere decir que este compás... ¿Huevo se llama eso? ¿Eh? ¿Huevo se llama eso? Huevo, le dicen. Seño y huevo. Bien, seño el huevo, listo. Sí. Así que no es lo mismo que le haga seño de huevo, ¿no? De huevo, ya. Yeah. Eso he dicho, ¿viste? Entonces, sí, laburar sí. Los piolas. No hay dificultades. Prestale mucha atención a que, mira acá, este compás está tremendo para que le des bola. ¿Por qué sí. No me marca? No sé por qué no me marca. No me deja. Acá, ahí está, esto. Dale bola a esto. No me lo deja, ¿ve? No me marca. No me marca. Es el mouse, capaz que no te... No lo toma sí, el bot. Hay cosas que no las toma. Es verdad, yo pensaba copiar algunas cosas y no las toma todas. Las toma desde las rayas, ¿ves? Y dentro de las rayas, sí. Esto, mirá, sí. Está muy bien digitado eso, ¿ves? Aparte vos fíjate, bien. Porque el tipo, ve, mira, y cuando marco, marca, no marca todo. Pero no me pasa con esta partitura, siempre me marco bien. Ve, acá no. Ah, porque es el arranque de la hoja. Sí, capaz, porque el comienzo de la hoja, capaz. Ve que el comienzo de la hoja toma hasta ahí. Esto no lo toma. Bueno, no importa. Pero ve, bicho, mirá. 4, 2, 1, 4. Y estos son bajos al aire. Entonces, cuando son bajos al aire, no te pone nota. Vos tenés cuidado con esto. Vos, tomo, vos lees la partitura. O vas a leer las dos cosas a la vez. Tratá de ir leyendo las dos porque te va a ayudar. Para aprender a leer también. Claro. Después, mirá, chorra. Por ser bueno, me pusiste a la miseria. Te dice el la con dio 3. Está un arreglito muy perfecto, negro. Sí. Voy a este compás, mirá.
Lo que más bronca me da acá. ¿Ves ese compás? Sí. Lo que... Y están piolas, es un arreglo simple para que toques. Confesión, no lo conozco. Ah, mira, mira acá cómo te pide los dedos, ¿ves? Esto está en dedo 2, dedo 3. Pero está raro. Yo estoy leyendo. Está bueno también, ¿sabes qué? ¿Vos lo conocés a este tango? Sí. No, Confesión. confesión no lo conozco. Bueno, Lo escuchamos, si entonces. quieres poner, No, lo no, escuchamos. no, 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 a eso quiero llegar. Ah, que lo que escuché. Bien. Sin escucharlo, poder hacer. ¿Ve que está ligado el fa ese? Sí, ahí lo veo. Tocarlo. ¿Entendré lo que te digo? Que lo podamos aprender a saber cómo Sí. suena. Como cuando íbamos al conservatorio, nosotros que teníamos una partitura de Carulli de alguno de esos muertos. Que no sabías cómo carajo sonaba y no le ibas a googlear ni encontrar en la puta vida, en ningún lado. Entonces no había registro, si no encontrabas un cassette, una grabación de que en el que ella grababa un estudio de eso, no había chance. Entonces, ¿cómo tocábamos esto? Como dice la partitura y nada más. Y como el profesor supuestamente decía que sonaba. ¿Sí? O sea que vos no sabías cómo sonaba realmente, vos tocabas como venía la partitura. Vos sabés Es lo que. que, si me permitís, eso escuchaba de vos con Fagiano, que la verdad es que está muy bueno, que. Por ejemplo, Matías le decía a sus alumnos: escuchate esta, está lista en Spotify, y dice: ¿te escuchaste este disco? Sí. ¿Y cuál es la canción 3? Y no sabía cuál es la canción 3, porque ustedes antes, en los 80, en esa época, me contaban: vos ponías el cassette, ¿viste? Lo ponían a grabar, y escuchaban, y escuchaban, y escuchaban, y sacaban. Y está bueno eso, la verdad, muy, muy, muy chulo y muy linda esa experiencia. ¿Y qué era En lo que? cambio, Sí, bicho, te escucho yo. ahora hay tanta información. Tanta información, o sea, que está bueno que haya todo, pero a veces hay tanto, de tanto, de tanto, que al final tenés tanto y no tenés nada si no sabes usarlo bien lo que tenés. Tal cual. Tal cual. Es eso. Entonces, con este, con confesión, hagamos eso. Hagamos cuenta que volvemos a los 90 y a los 80. Ok. Partitura y agradecí que está en la tablatura. Sería pam, 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 ta tan, ta ta tan, ti ta ti ta ti ta tan. Y eso. Tocamos lo que está escrito. Después lo corroboraremos con una versión. Primero no. ¿Sí? Bien. Derecho viejo, Derecho ta. viejo. A tan, tan, tan. ¿Ve que hay una síncopa? Pa, pa, pam, pa, pam, pa.
este tengo un arreglito también hecho yo. Este está lindo, está fácil. Están todos piolones. Che, Jesús, nuestro video lo ven muchos. Épica, para los que no saben qué es una síncopa, incluyéndome, quiero bien lo de Fagiano, pero no me quedo tan... Es como que le roba el tiempo al otro, como que se liga rápido. Ya me acuerdo, que se mezcla un sonido fuerte, un sonido de él con un sonido fuerte. Acá se haría el fuerte estar en esta negra, en esa corchea, ¿eh? Y el otro es el débil. Esto sería papa, sí. Si yo le tocara pa-pam, sería ta-tan-ta-ta-ta-ta, mira. Voy. Si yo tocara esa que está escrita así en el arquito, sí, en el arco, me queda esto. O sea, la, sol, sol, la. Toco las cuatro corcheas, ¿eh? Después, toco las cuatro. Miren las cuatro. Sí. Pero lo que hago acá es... No le toco esta. Toco el la después. Es como que quedara una corchea, una negra al medio y una corchea. ¿Escucha el pie? Sí, sí. En el silencio de lo que dura la segunda que está ligada, que parece una sonrisa, sí, ahí cae el tiempo. Pero yo no toco ahí. Yo toco después. Toca después. Yo toco en el sí que sigue. La, sol, la, si, do, re. Después viene un re, creo que en el compás que sigue. Sí, me viene un re. La, sol, ve, la, sol, sol, sería sol. La, sol, sol, la, si, do, re. Si yo tocara la, sol, sol, si las toco es la, sol, sol, si, la, sol, sol, la, si, do, re. Pero yo hago, las, hago la, sol, la, sol, la, si, do, re, re, y la misma, re, ta, ra, ta. Ve, esta dura una negra y dura con un puntito ahora. Porque es negra. Ahora otra cinco para esa. Claro, porque toma acá esta corchea que iría fuerte. Ta, tan, 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 tan. Está ligada. Entonces, al estar ligada, queda sonando. Quiere decir que queda sonando acá. Por eso la ligadura esa. No la toco, pero la de la lista tengo que escribir de alguna manera. ¿Por qué la tengo que escribir de alguna manera? Porque yo tengo que tener el compás lleno. Yo tengo uno, más dos, más tres, más cuatro. Fíjate acá, bicho. Un tiempo. Déjame que lo marque. Un tiempo. La negra. Para, sí. Mira, vos no me marca de adelante para atrás esto. Así. Un tiempo. No, así es el. Sí, sí. Sí. Dos tiempos. Tres tiempos, cuatro tiempos. Yo tengo que tener todo como sea, tengo que tener los cuatro tiempos llenos. Si yo acá tengo uno y medio, acá tengo dos. Pero de hecho, uno y medio, dos. Fíjate qué notas tengo abajo. Fíjate la tablatura misma, en la tablatura. Tengo ese 3, que es un re, este, lo tengo dos, acá lo tengo escrito de nuevo, el 3, en la segunda cuerda, no. No, no. Está ligado. Sí, queda sonando. Queda sonando. Está ligado. Está igual. ¿Y cómo hacer para que quede sonando? Pues lo marcás en la partitura, tiene que estar. Entonces, uno y medio, dos. Ese sí sonó. Ahí tengo dos tiempos. Pero ve dónde está escrito, inclusive, que no está escrito el 2 allá adelante, sino que está escrito justo sobre esta línea, sobre esa corchea. Sí, sí, sí. Después tengo este tiempo, que es la blanca, no importa, la blanca está arriba. Hoy tengo dos voces, pero acá yo tengo corchea y corchea, ahí tengo tres. Tres y medio, que tampoco suena porque está ligada con este mi. Está ligada. Y acá tengo de nuevo la corchea final. O sea, si yo acá tengo, en total yo debería tener por lo menos siete notas. Hay siete notas escritas. ¿Y acá cuántas notas tengo? Cinco. Cinco, porque tengo dos síncopas. Acá tengo cinco, restarle las dos que están ligadas, están las cinco.
las de las cinco. siete que tengo acá. ¿Ve que hay dos ligadas arriba? Esa está ligada y este sí con ese mi con mi está ligado. Este, ¿ve? Este mi, ese cero, acá habría otro cero. Y acá debería haber otro tres, acá. Pero queda sonando, por eso no se escribe. Exactamente. Yo podría haber escrito de otra forma, esto sí lo podría haber escrito de otra forma. Lo podría haber puesto acá con negra con puntillo. Y no haber escrito el otro 3. Lo podría haber hecho. Y haber escrito una corchea. Cosa que son maneras de las tropas. Las dos son escrituras válidas, ¿eh? Las dos son escrituras válidas, bicho. Porque yo me detenga. Sí. Cuando yo toco un puntillo en un tiempo fuerte, ya sí. Quiere decir que me voy a pasar. Porque si yo toco negra, tac, 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 y toco una negra con puntillo, pam, 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 pam. La famosa clave de Piazzolla, el 3, o sea, negra, puntillo y negra. Negra, puntillo te equivale, la negra, suponete dividiéndolas en corcheas. ¿La negra cuánto vale? La negra vale 1. O 2 corcheas. Pensalo así. O 2 corcheas. Entonces, yo tengo una negra con puntillo. Porque la corchea vale la mitad. Claro, la mitad de la negra. Entonces, yo tengo una negra con puntillo, ¿qué quiere decir que voy a tener? 3 corcheas. Yo tengo una negra con puntillo, 3 corcheas. 3 corcheas. O sea, negra con puntillo más negra con puntillo son 2 corcheas, ¿no? 2 corcheas. Nacho, ¿eh? Paz. Saludos, Nacho. ¿Qué dijo Nacho? No sé. Para configurar un fondo. No sé qué fondo quiere configurar. Un fondo para la charla. Qué divino. Qué groso, qué boludo. O sea, eso pide Nacho Paz, ¿no? Creo que sí. Creo que qué escapo, que pone un fondo en la... Qué genial. Entonces, mi negro, negra con puntillo es 3 más 3, porque la negra vale 2. 3 más 3. Como 2, y el puntillo vale 1. El puntillo vale la mitad de la negra, pero se suma. Pero por eso, si vos pensás que, vos sabés la teoría que el puntillo vale la mitad de la figura, ¿cuál es la mitad de la negra? La corchea. Entonces el puntillo es una corchea. La corchea. ¿Se entiende? Porque acá, acá si yo le pongo a esto, a este re, yo le pongo, a ese re, yo le pongo un puntillo. Un puntillo. Es la otra manera. La corchea. Era ese corche y no haría falta haber escrito así. Pero una cuestión de escritura y es válida. Es más, debe estar en algún lado escrita, ya sabes que en algún otro tango lo han escrito así. No sé si en Cambalache mismo no estaba escrito así en algún momento. Cambalache son todos. Cambalache es muy simple, miren lo que era. Letra y música, Discépolo. Vos te das cuenta que Discépolo era todo corchea, loco. Miren lo que dice Discépolo. Sí, pura corchea, ¿eh? Y sí, que el mundo fue y será una porquería. Es que es eso, taca, 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 taca. Es la música que al servicio de la letra. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Negra. En el 506, en el 2000 también. Que siempre ha habido chorro, maquiavenos y estafados, contentos y amargados, valores y doble, le voy a mandar capturar la pantalla. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien haga Nacho Paz para que no joda, Nacho, que estamos dando clase, Nacho, estamos en clase, Nacho, Nacho, estamos en clase. Miren las cosas que manda Nacho, ¿no? Eso. Ah, no, ese sticker está tremendo. Lo mandó él, ¿eh? Pásamelo después. Bueno, él te manda esas cosas, mirá los stickers, claro. De Nacho. Tiene sus stickers, ¿eh? Tiene sus altos stickers, Nacho, mira. Ponele. El tinto. Se manda sus stickers él. Bueno. Bicho, bueno. Entonces, bien. Volvamos. Fíjate, bueno, acá ves que, por ejemplo, en este no pasa nada. A ver, acá sí hay, ves, bueno, pero usa, ves, acá está de nuevo la ligadura, ¿ves? Sí, lo mismo, que puede ser una negra con puntillo. Tranquilamente. Bien. Toma, estoy derecho. Chocho aprendiendo esto, boludo. ¿Eh? Estoy chocho aprendiendo esto. Pero esto siempre tuve miedo a las partituras, a leer música, a entender esta parte. Siempre tuve miedo. De dos maneras, porque vas entendiendo con la tablatura que te recontra ayuda. Sí. Porque esto te recontra ayuda esto. Sí.
Y Olvídate. a la vez vas entendiendo qué pasa en lo otro. Si es la manera, lo que decía, que no subí todavía yo no subí los tangos con los tangos, las charlas con cosas, tengo que hacer ¿Néstor? urgente. No, con las de con el Jorge Cardoso, el que le enseñó a leer a Falú y a Moyano. No, a leer a Moyano, pero el que le enseñó a escribir esta partitura a Juan Falú y que le obligó a Moyano que hiciera la Wow. primera composición. Quiero poner la foto adelante y no me queda. Me queda el Sky. Uy, ahí está. Y qué loco dice que es la manera de aprender a leer música con estas cosas, con canciones que vos conozcas, no con las boludeces de Carulli, de Sor, de Tar, de cosas que vos no conocías nunca. ¿Entendés? Claro. Aprender, la mejor manera de aprender a leer música es con canciones que vos conocés, con esto. Porque vos vas viendo el contacto de lo que es la corchea, la semicorchea, con cómo suena. Y cómo suena en la partitura y en algo que vos ya conocés cómo es el tema. Poner ejemplo, mira, ¿qué otro De tema había? verdad. Carúa. Te arman los dedos. Son digitaciones que estas, yo ya las tengo recontra armadas de los años de tocar eso y de los años de estudiar La ejercicios clásicos. Eso clásica. es la ayuda, por eso te digo, la parte de clásico, de haber tocado todas estas giladas. Estudios, ¿no? De todo eso, después tocas Blackbeard. Sí, me sonaba muy Blackbird también. Eso. Son estudios, digamos, de sextas, de décimas que tenés en todos los estudios, eso, ¿no? Y después te encontrás con estas cuestiones, pero siempre pensar en eso, vos pensar que tenés dos voces ya en estas cosas, negro, para usar. Sí. Vos está escrito así eso, vos después tocas. Vos le das tu swing, pero lo que está escrito Sí. es eso realmente. Vista. Después le das el swing, pero lo va estudiando por fragmentos, negro. Claro. Está linda. Claro, es como decía Mati y Agustín, que cada ritmo, cada tiene su propio idioma y es como que vos sentís, si vos lo sentís con ritmo de tango, te vas a dar cuenta que es tango, y no es Claro, blues, y que no es jazz, y que no es me acuerdo de chacarera. la parte, viste, cuando dijo que fue por Bruno Fender, ¿te acordás? ¿Escuchaste esa parte? Sí, la escuché. Y la uso con distorsión. Y dice, vos tocas tango, dice el dueño local. Vos tocas tango, ¿no? Claro. Y le sonaba todo a tango No, al loco. hermoso fue. Pero viste por La eso, viste. comparsita. ¿Ves que Mira qué está lindo. piola? Thank you.
mí ya empezás con... simple, y dentro de lo simple tiene las voces para que escuches cómo se mueve una voz, la otra voz, está genial. Elegí uno, uno de estos, bueno, de última, porque de Cambalache lo habíamos empezado a probar en re nosotros. Sí. Pero acá está en la. Epa. Claro. Entonces, probátelo en la. Lo que podés hacer es imprimirte la hojita y después fijarte una cosa. Cuando el bajo está en la, en esta parte, es acorde de la, y cuando va a mi, es acorde de mi, y cuando va a la, es la, fíjate vos los bajos. ¿Ves que es gráfico? Sí. Hasta ver qué está pasando con la armonía, ¿no? Sí, sí. Es genial eso. Tócalo un poquito. Bueno, a ver, aumentámele un poquito de zoom. Un toque. Bueno. Bueno, a ver. Acá no me dice nada, así que toco... Estoy viendo dónde le pego para ver. Se te graba porque viste que los dos hay en dos compases que es lo mismo. Claro. Que haga. Che, negro, me pregunta para la configuración de la imagen. Eso con Windows 10 tenés que descargar la imagen al coso, ¿no, negro? Tenés que descargar la imagen a la compu. ¿Para hacer para el fondo? Sí. Para el fondo. Quiere el fondo, mete el fondo. Fíjate si no te sale. Después anda le más. No, para, le voy a pasar a Nacho tu coso. En un rato. Sí, yo creo que me bajé un programita de Google Chrome. Ah. Escríbale en una hora a Juan Manuel. De paso, te voy a escribir Nacho. Te escribe Nacho Paz. No, para que me estoy mojando, boludo. Qué ídolo. ¡Ah! ¡Me está por escribir Nacho Paz! Ahí está, ahí le pasé. Me va a escribir Nacho Paz. Son tremendo, ¿qué es? Y sí, ¿y qué tiene, bicho? Hay que saber, hay que un profe lo que hace es enlazar los Googles, en googlear, saber destinar el... Sí. Es así, los contactos, el que sabe de eso sos vos. Vamos a... Sí.
común. Claro. Tené cuidado que cuando repite a veces lo que suele hacer Aníbal Ari y todo esto, mover los bajos y cambiar las cosas en los bajos, ¿viste? Alguna cuestión de los bajos. Sí, pero todavía no cambio si los bajos. Hasta que le llegue el momento, ¿viste? En Nacho Paz no nada, ningún día dijo nada, ni nada, ¿viste? No más piola. Pero llega el día o el momento y se ponen, ¿viste? Le salen la... hasta los mismos nervios a ellos, ¿viste? De... ¿Y cuánto sí, dure? Me imagino. Está muy bueno para aprender. Te iba a escribir hecho pa. Creo que... ¿Entiendes, Chicho? Y encima... Sí. Ahora entiendo bien. El bajo, como dicen los bajos, mira, te puedo poner una cosa acá, negro. Como los bajos son negras, este bajo, el 1, tiene que quedar pisado hasta que suena este, y este tiene que quedar pisado hasta que suena este, ¿eh? Bien. No podés levantar los dedos, porque si no se nota que está leyendo una tablatura. Estos, los bajos, son, ¿qué son? Blanca. Queda sonando un tiempo. Blanca con puntillo, queda sonando hasta que venga este otro bajo. O sea, claro, que no le tenés que levantar el dedo 2. Por eso te pide que toques dos tiempos, queda sonando. Que toques con dedo 4 claro, y tenés, uno, porque ese 2 queda morido. Ahí empieza, claro. Claro, porque ahí tenés, mirá, la blanca, está la corchea, ¿no es cierto? Entonces esto, tiene... Esto desde acá, es un Mi 7 eso. Es un Mi 7. Tira, sí. Un arpegio de Mi 7. No, los dedos están mal. El dedo 1 no sé por qué... Ahí está. Eso, es que vos levantás el dedo 2. El dedo 2 no lo levantás de la quinta. Claro. No hay que levantar. Claro, hay que tocar en la posición. Hay que tocar la posición armada. Y después la posición queda armada, mira. Ni siquiera la volvistar, ya la tenés armada. Y volvés a repetirla, lo que sí que no tiene. El sí, ahora cambia el bajo de la sexta, ¿eh? Pero ya lo tenés armado. Si vos levantás esto y sacás los dedos como un pelotudo, jodete. Que en ningún momento no te va a decir, no, dejá los dedos puestos, Juanma querido. No, boludo, si no te das cuenta que los dedos quedan puestos, porque vos supuestamente ya tenés, venís con una formación que lo que tocas lo dejás puesto. Claro. Vos no venís tocando y sacando, como en La Rioja, que vos tocáis y sacás. Porque tiene una costumbre hasta ahora, no sé por qué todos tocan y sacan los dedos. Dejá, tocá y dejá. Que queden siempre los dedos puestos. Fíjate. Claro, aparte no te exige, claro. Tocas acá. No lo entiendo, ya va queriendo. Claro, cuando hace. Y ahí si lo sacas en el 3. Lo sacas un ratito, lo volví a poner. Ahí está, ya entendí. ¿Se entiende? Claro, y te cambia el bajo de primero, claro. Sí. Ya, toca. Pero, por ejemplo, cuando haces 3, o sea, haces, mira, ese que me estás marcando vos. Marco ahí. Claro. Así es. Los dos serían. Tararí.
piola, sí. Es práctica, bicho, nada más. Es práctica. Ah, ahí está lo que me decían, no saco los dedos. Claro. Por ejemplo. Ok, yo, por ejemplo, no saco el 2, va a ver. Sonido va quedando. Eso se llama tocar ligado, porque vas ligando las notas, una nota, si no queda tac, 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 suena como, viste, que suena computadora, suena Guitar Pro. Porque Guitar Pro te lo suena así, ta, 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 porque te toca lo. Si yo esto te lo escribo en Guitar Pro, suena así como lo tocas vos. No suena ligado, humano. Y hay una opción que se dice dejar sonar cuerda, Led Strauss Ring, una cosa así se llama. El Led Ring es famoso, es que ya la cuerda queda más humana. Porque se logra eso, de no levantar. ¿Se entiende la idea, bicho? Se entiende, perfecto. Estaba viendo que hasta estoy entendiendo cómo se arma ahí el compás, cuando tenés las dos blancas allá abajo, ¿viste? Con los bajos. Entonces salen sonando dos tiempos las blancas, ¿viste? Entonces tenés la corchea, fíjate, ahí tenés. Uno, la primera corchea tenés uno, en la segunda corchea tenés dos, y ahí vuelve a sonar la blanca de la otra nota. Claro, pero te ves que te quedan cuatro corcheas para la blanca. O acá tenés cuatro seis. Corcheas para la blanca. Acá te ocupa todo esto, te ocupa, mira, en este compás te ocupa. Pero déjame marcar la puta madre, acá está. Te marca las cuatro corcheas, hasta ahí marca la blanca. Y ahí tenés dos. El puntillo de la negra, ¿ves? El puntillo de esta blanca, hasta acá es la blanca, más el puntillo, uno más. Sí. Ahí está, hasta ahí ocupa la blanca con el puntillo. Por eso ahí te ocupa la negra otra vez. Vos tenés todo, siempre tenés dos voces en las partituras. Hasta acá una voz, o sea, desde la línea esta para abajo, es la segunda voz. Son dos voces esas. Cuando vos entendés que tenés... La voz grave, los bordones. Claro, que tenés dos voces, pero mira, ¿por qué marca como el orto ahí? Son no, dos voces. Es así, el PDF es así, es un embole. Pero a veces en la otra lo marcaba bien, te acordé, en el Folkloration, lo marcaba perfecto. Ahí tenés una voz, y la otra es otra voz. Entonces vos directamente, si esto se lo quiere dar la partitura a otro instrumento, el otro instrumento que lea eso nomás. A ver, le pones, a ver, ¿qué tenés que leer vos, papá? Vos tenés que leer ahí la línea grave. Un, dos, tres, cuá. Un, dos, tres, cuá. Solamente toqué eso. Que el otro haga esto. Pero acá están las dos voces juntas, que es lo más lindo del arreglo en la guitarra. Esto. Sí. Y en una tonalidad que tenés bajos al aire, por suerte. Estaba viendo eso también. Qué bueno. Claro, fíjate que no está en si bemol esto. Está no. En la. Y con si bemol tendría bajo pisado, sería un des. Todo pisado. Y acá tenés unos bordones. Mira, pam, 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 pam. Te quedó. Chau. Chau. Hola, Jesús. Hola. ¿Cómo va? ¿Hace calor? Ya hace calor. Oh, no sabés, recién salí afuera. Arde. Oh. Arde la Rioja. ¿Qué tal? Ay, bueno, después. Estoy viendo un homenaje a Titanes en el ring.
Titanes. Por Canal 9, ahí con Fantino. Ajá. Titanes no en el sabés, ring. Vos debes ser, vos lo tenés que haber visto. Sí, yo compraba los chocolatines. Era chiquitito. Sí, era chiquito, compraba los chocolatines que venían los chocolatines con los muñequitos de Titanes en el ring. Ajá, yo también me acuerdo, vos sé que te le están haciendo un homenaje ahí. Viste Martín, que era un muñequito así venía, era chiquitito así, de esta altura era de, venía vestido rojo con el pelo amarillo. Martín Kardashian, el máximo titán. No sabés qué bueno el homenaje. Y los Ajá. nuevos que están en homenaje a los que han sido, me trae a la creación. Ajá. En el centro armenio funcionan en Buenos Aires, no sabés, buenísimo. Ajá. El homenaje. Qué grande. Cosas que han sido en la infancia y en la adolescencia de uno. Y sí. Así le bueno, cosa. Te mando un beso. Otro ahí para... hace calor. Está lindo acá, sí. Mucho viento. Acá también, ayer, anteayer, mucho viento. Claro. Te dejo, te mando un beso. Suerte, saludos. Cárguele el yerba al nene. Ahí está. No le dijiste que un momento de la actualidad. Le dijiste que iba a hablar con Nacho Paz. Sí, le dije que iba a hablar con Nacho Paz. Ve acá, mira, en el compás este, compás, mira, compás 34. Sale solo, ¿no? Que es lo que llegamos al punto que el último video con el Octavio. La toca más libre porque ya tenés la tonalidad acomodada, los yates de la tonalidad, fruta, yates del tango, entonces va juntando todo. Pero el primer punto es eso. Paso es esto. El ya primer paso es esto. Enormemente larga, es un desastre. Toda la frutita para ir armando, ¿no? Pero dentro de... Anoté un yeite
que lo tocó Matías, que era un yaite tanguero que era cuarta disminuida, sostenido disminuido, primera, sexta, segunda, quinta y primera. Ajá, ¿y cómo sería? Con los acordes, no sé cómo lo eran así. A ver, sí, cuarta. Yo la anoté, cuarta. Cuarta, sí. Después la cuarta, sostenido disminuido. Primera, sexta, segunda, quinta y primera. Es cuarta. Cuarta. Primera. Sexta. Segunda. Quinta y primera. Quinta, primera. Cuarta disminuida. Tónica, ¿no? Primera. Primera. Ahora, sexta. 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 Segunda. Quinta y primera. Es eso. Lo lleva a la tonalidad que quiera. Ah, bueno. ¿El sexto era menor o mayor? No dice. No decir. El sexto es menor. Menor, pero puede ser que sea mayor si va un segundo. Ah, ya. Eso está bueno. Sí, es tanguero. Ah, bueno, después, se lo anoté justo. Suena lindo encima. Después revisar las de Caruso, porque ese de Fagione yo lo hice hace mucho. Al video. Sí, en junio lo hiciste. Bueno, pero los de Caruso. 7 de junio lo hiciste. Los de Caruso, ¿cuándo? 7 de junio, creo. El 7 de junio está subido. Está subido el domingo 7 de junio ese, pero lo hice antes. Yo lo hice un mes o dos meses antes. Ponele, todo está hecho antes. Vos calculás que los de Caruso lo hice en abril y recién estoy largándolos ahora. Porque no tengo tiempo de editar video. Es mucho tiempo, ¿no? No, sí, no es mucho. Ponele la cosita. Es mucho lo que tengo grabado y es poco, y tampoco puedo largar más de 2 videos por día. Y ahora ni hablar que estoy largando los vivos, o sea que el vivo ya es un video menos. Claro. Un video menos, ya esta noche va a salir Nacho Paz, mañana el fogón, lo digo, si depende de la hora del fogón lo voy a dividir en 2 o en 3 videos, para que no quede un video de 10, 12 horas, que es eterno, no lo ve nadie. Capaz que a las 3 de la tarde arranquemos 3 y media, y tipo 9 arranquemos la segunda parte y arranquemos una tercera parte ya a las 2, 3 de la mañana, para hacer segmentos de 3 horas, de 6 horas, fogones, para que queden 2 o 3 videos más cortos. Y el domingo... Claro, porque si no te ve nadie... 12 horas, es mucho. No lo ven, negro, porque siempre tenés, nunca tuvimos menos de 20 conectados. Pero es conveniente que sean 2 o 3 videos. Nunca tuvimos menos de 20 conectados. Si decimos cuando tengamos meter correr, cortamos con menos 7, decimos el famoso chinchón, cortar con menos 7. El viernes pasado mismo, tuvimos hasta las 6 de la mañana, que íbamos a cortar con menos 7. ¿Viste que en el chinchón tenés que tener menos de 7 para cortar? Sí. Nunca pudimos cortar. Che, bicho, bien. Entonces, por ese lado... Ahora lo noto el yate. Qué lindo yate. Como para aprender, ¿viste? Ir viéndole el horizonte, lo vivo. El disminuido es el Saturno, ¿no es cierto? Es Saturno, ¿no? Sí. El disminuido no, el disminuido es circulito solo. El dibujito de la araña. El otro es el Saturno, es el semi disminuido. Claro, el Saturno. Exacto, bicho de luz. Para, quiero sacar ese yate antes que no. Entonces, si estamos en la cuarta es re. Sí. Eso. ¿Ahí salió? No. Exacto.
¿Sí? Porque ¿sabes que me acuerdo? Este lo sacamos de... En González, Catán, en colectivo. Eso lo sacamos. Claro. Es el mismo, entonces. Pará. La, re, mi, fa. Menor, ¿no? Menor puede ser por la escala, pero también puede ser mayor si va un si menor. De González Catán en colectivo a la cancha de Boca. ¿La tableta cómo anda? ¿Bien? Bien, de día. Hoy di clase con la tableta. Sí. A mí me viene de día. Y yo tenía. Te a ver, se sería. El disco sólido, al final, el disco rígido es el externo, el rico externo. Sí. Yo tenía con un cable de 2 metros, yo de USB. Claro, se cagaba todo en mi vida. Lo puse ahora cortito abajo del CPU y anda bien. Casi lo devuelvo, ¿viste? Ajá. Casi que lo devuelvo por eso. Sí, pero ese sí, porque es la sí, la segunda sí. Exacto. Estaría sí. Ahí. Segundo, quinto, primero. Sí, menor. Sí, menor. Pero como el segundo es menor. El segundo de claro, el sí menor. Ahí está. Perfecto. Hacer entera. No, te come el la. Te come el uno. Pero cuando termina el J te terminaría ahí. ¿O no? Claro. Ah, bueno. Exacto. Y vos lo haces acá, ¿no? El mi. Lo haces por acá, el mi. Cuando lo haces con el dibujo de do. Claro. Pero depende de en qué opción. ¿Para qué tema? ¿Para qué? Do. Re. ¿Lo tocas ahí? Sejillo en el 4. Ah, en el 4. Sí. Ahí, y te vuelves al la, pero te vuelves al la de la quinta. Claro, en ese caso sí. Todo depende como arme el circuito que armes, ¿no? Claro, vos partiste de acá. Esa es una opción buena. Qué grande, Juan. ¿Cómo aprendí? Cantidad de cosas que aprendí con vos, boludo. Oh, qué lindo el tipo. Y hoy en la última clase, ¿viste? Y la cuarta clase le tengo que dar todo así, cosas nuevas al nene para que se entusiasme otras cuatro. Qué divino. Pero me encanta. ¿Te gusta, no, negro? ¿Cómo vamos viendo? Sí, sí, vamos re bien. Para mí vamos viendo un montón de cosas. Nunca había leído partitura, vos me estás enseñando a leerlas de a poco. O sea, tenemos la tablatura, tenemos el arreglo de Aníbal Arias, está. Tenemos todo, está bastante bueno todo. Así que chocho, vos que te hacíamos ahí cuatro clases más. Yo no soy eso que van y toman cuatro clases con vos, como no quiero decir Tuxo, pero bueno, y después se van. No. Y dan clase ellos. Sabía, ¿no? Ah, dan clase ellos después. Sí. No, joven. No te jodas.
Lo que vos les enseñás después de ellos dar clases, ¿qué es, Julián? Claro. Está bien, boludo. Sí. Vos no sé por qué no está dando clase de guitarra. Ah, no, chaval. Estoy como alumno todavía. Qué capo. Tal vez algún día que, no sé, nunca es tarde, tal vez algún día quiera entrar a un conservatorio como para siempre afinar más y ya de tener más elementos gracias a vos. No voy a entrar de cero. No sé si quiero ser conservatorio. Sí, bicho. Bicho, de luz. Así que bien. ¿Estás por entrar con el Tony ya? No, todavía no 6:30 el Tony. Ah, Tony 6:30. Y estoy largando para el domingo. Estoy largando para la encuesta para el domingo. A ver qué, de qué quieren que haga el vivo. Y viene ya, ganando, a ver qué viene ganando. Viene ganando utilizar escalas de manera creativa para improvisar. Viene ganando. Con, hay 30 votos. Ya, 30 votaron, mira. El 20% de aprender a utilizar el Guitar Pro. Rearmonizaciones, el 20%. Mira. Utilizar escalas de manera creativa para improvisar el 53%. Utilizar pedales 3% y componer una canción entre todos el 3%. Así que vamos a encarar, me parece, con lo de las escalas. ¿Las escalas? ¿Sale una masa? Una masa. Ah, tenés que pasar los acordes, claro. Tenés que sacar los acordes ahí ahora. Hay que sacarle la, pero bueno, si está en re, re, mi, no, fa, re, no, sol, la escala en re la que tocamos antes. Está en la. Que el mundo puede ser una porquería. Hoy hace 5 años que di el TEDx. Hoy hace 5 años que di el TEDx. Es la. Qué grande. Tienes que dar otro. No se puede repetir en tu ciudad. Ya lo voy a ver. No lo vi todavía, pero ya lo voy a ver. Te vi que salís con los. Salieron los chicos con las notas así directamente con los cartelitos. Digo, ¿qué es esto? Unas cartas. Claro, pintar cartas. Pintar cartas con. No me digas. Laburazo nos llevó a hacer las cartas de 60 por 40 con fibro fácil. Ah, bien. 60 por 40 que se viera de lejos, porque si no, ¿cómo? Y que la gente, claro, subiera y sacaba una carta. Qué loco. Bueno, nosotros, viste, yo estudié ingeniería civil hace como 2 años. Nos tocó hacer el congreso regional. Y en todos los congresos siempre están las letras, tipo TEDx, así, viste. Y se nos ocurrió hacer las letras. ¿Para qué? Las hicimos en madera, nos pusimos con las sierras, con las amoladoras, a cortar un quilombo, a hacer las letras. ¿Viste lo somos futuros ingenieros civiles. En el AutoCAD las hicimos las letras y todo muy lindo. Después tuvimos que hacer los moldes con en madera y era un quilombo. Pero salieron lindos. Buenísimo. Sí, bicho, olvidate. Entonces, por ese lado, bicho. Bien. ¿Qué otra cosa estuviste viendo? Nada, estaba viendo tal. Me puse a ver lo de tango, todo lo de tango. Bien. Y no me puse a repasar muchachos de papel, ya le pone a ver bien esta semana. Sí, mañana qué vas a tocar, qué vas a hacer. Y voy a ver si saco muchacha y toco muchacho ojo de papel. Porque esta semana tuve full con el Facu, viste, y con el Tabas, con el laburo. ¿Y esta noche va a poder entrar o de noche? Sí, esta noche sí me conecto. Sí, me conecto. Viste que es duro dar clases, boludo. Hay que estar dando clases, viste. Más gente vota 24 horas dando clases casi. 12 horas dando clases. 14 llego a dar a veces. Ya. Pero lo lindo es que vos das clase y vos lo ves al otro en la pantalla. Porque sí o sí lo ves. Lo tenés que ver porque es guitarra. No es cálculo que no lo podés ver directamente al otro. Entonces me pasa que cuando comparto pantalla y estoy con la tabletita, estoy viendo un Excel, estoy viendo el Excel, no veo a mis alumnos, o sea que es como que. Y vos preguntás y está bien, te responden, pero es raro, ¿viste? No ver al otro. Claro. No te sí, pero pasa. Pero es lindo, a mí me encanta dar clases. Estoy feliz.
Sí, y vos, pero vos das clase porque en la facultad o tenés. ¿Cómo es que das No, clase? un amigo mío abrió un instituto que también estudia en la facultad. Él daba clase de esta materia estudiando yo en un instituto y con un profe que todos fuimos cuando, digamos, a primer año, segundo año. Y él se abrió de ese instituto porque quiso crecer solo y se abrió un instituto. Y tuvimos la mala suerte de que empezó la pandemia justo. Entonces, como que él abrió, pues, él empezó a dar clase a los chicos de arquitectura y yo iba a empezar a dar a los de civil y justo yo iba a entrar en abril, pero vino marzo y vino el coronavirus y no se Está pudo. bien, Y me largué solo a dar clase y dije, no, pará, esto no vamos a perder los alumnos. Y estaba con la claro, compu, busqué una camarita web y el pizarrón y así di clase. y Y listo, así daba claro. clase. Hay Y que listo. rebuscarse la bicha, tal cual, Y sí. exacto, bien, negro, muy Así. bien. Bichito, bueno, entonces entrarle con confianza a esto, Sí, a Aníbal Arias. Yo alcancé tengo otro de Aníbal al Arias, debo tener, pero hay otro turno. más de Aníbal Arias, no sé si vos lo encontraste, que hay otro más que no está con tablatura. O sea, hay otros arreglos, de otros tangos también, está la comparsita, porque vos Tengo fíjate, otros, si vos. Si vos, vos Trigger Books, no sé si son de Aníbal Arias, eso. ¿y están con tablaturas o no? Ya me fijo. El Faque Tango es Ahora. ese y el otro Eurídice, ¿esos son los que tenés? Creo que tengo uno que es de Fatango, a ver, para, ya te digo. Tengo uno que se llama Tango Álbum, es este. Real Book de Tango, dice, no dice nada, dice Real Book. Pásamelo, a Real ver. Book. ¿Quién comparte pantalla? Ah, está el Eurídice Tango, sí lo tengo, el Eurídice. Y este Bien. otro no tiene nombre. Pásamelos. Dale. Así vamos Te lo viendo. paso. Te lo paso por. WhatsApp. Creo que te lo puedo pasar por acá. No, no, pasa por Podcast. WhatsApp. Sí, pero por Ah, WhatsApp, dale. ¿viste? Más fácil. Dale, ya te lo paso por WhatsApp, bicho. También están Genial. los. Tus enemigos, ahí está el don Arnoldo Pintos. Hay libros de ahí, de Arnoldo. Sí, los del tango, ¿te acordás del librito rojo? Sí, el naranjita, ese medio naranja. El tomo Sí. 4. Que no Y están mal después hay uno que puestos se los llama. acordes, no están mal, o sea, los acordes no están mal, o sea, el error del viejo no haberlo hecho en cifrado, fue el error grande. El cifrado, es el error. Si alguien se pusiera a transcribir todo lo de Arnoldo Pinto con cifrado, sería un golazo, porque está perfecto eso, si fuera con. Sí. Y hay que tener tiempo y ponerse y ganas y mandarles con el cifrado, ¿no? Si no es claro, no es tampoco la muerte, ¿viste? Pero. Hola, Juanma, soy Nacho Paz. ¡Oh! Me escribió Nacho ¿Te escribieron Paz. ese Juan? Señor, pero decime cuándo puedo llamar a que digas cómo poner fondos en ECA. Gracias, abrazo. ¡Juan! Nacho Paz, me escribe, o sea. Todo esto por ser alumno de Jesús Amaya, ¿ven? Suscríbanse, sean alumnos, no sean boludos, por favor. Se pierden una oportunidad de conocer gente grosa. Kovacevic, Octavio Caruso. Gente grosa, carajo. Los fagianos, Los Fagiano. claro. Mariano Delgado, Mariano Delgado. Daniel El Patanchón, Yalo. el El Yalo Yalo Leguizamón. Patanchón. Pantanchón, Mire el si que hay gente, dice que no sobra, que falta. claro. Ahí te estoy pasando Real Book. Dale, bicho. Hay freno en la grabación. No te paso el origen porque voy a tener. Sí. Dale.